¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy volvemos a llamar al cielo de Cantillana para que la devoción de la Asunción Gloriosa entre en todos los hogares del mundo. En el programa de ayer analizamos y repasamos la historia y la iconografía de la Virgen y hoy nos centraremos en el patrimonio material e inmaterial. Francis Segura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Curro. Una alegría de nuevo recorrer los caminos que nos llevan a Cantillana de la Asunción para conocer su historia, su patrimonio y todo lo que significa. Bueno, vamos a presentar a esta mesa de compañeros que nos van a acompañar en este segundo programa. Antonio Naranjo de Brito, periodista, secretario y director del Boletín de la Hermandad, que presenta novedades esta semana, ¿no? Efectivamente. Buenas tardes, Curro. Pues este año tenemos la suerte, después de un arduo trabajo, de poder presentar tanto el boletín como el cartel de este año por primera vez en nuestra hermandad. Como decimos, será un acto que se celebrará el próximo sábado a partir de las 9:30 de la tarde y al que quedan invitados, por supuesto, todos los telespectadores que nos están viendo ahora mismo. Yo ya confirmo mi asistencia, ¿eh? Ah, eso es importante. Álvaro Domínguez Sastre, prioste de la hermandad, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, Curro, de nuevo, y muchas gracias por traernos otra vez para poder llevarle a los espectadores un trocito de nuestra Asunción Gloriosa y que puedan ellos también disfrutar de ella y entender un poquito más de esta hermandad, de la Reina de Cantillana. Y así sea. Por último, Nacho Sánchez Rico, historiador del arte y asesor artístico de la Hermandad de la Asunción de Cantillana, vuelves hoy al cielo de 101. ¿Qué tal, Nacho? Para mí es un placer saludar a un amigo con un tema que tanto nos toca de cerca, ¿no? ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos y bueno, vamos a emprender la tarea que no es poca de describir el inmenso patrimonio que atesora esta hermandad asuncionista. Bueno, pues vamos a comenzar hablando del patrimonio material. Ayer hablábamos de la Virgen, que es el más importante, y vamos a hablar hoy de los impecados. Francis, vamos a comenzar una cronología desde 1805 con el sinpecado fundacional, ¿no? Los sinpecados en Cantillana, Curro, no son insignias como tales en lo que nosotros entendemos, son representaciones vicarias de la Santísima Virgen. Le dan su presencia, donde está el sinpecado, está verdaderamente en un sentido vicario la imagen de la Virgen. Por eso ya desde el sinpecado fundacional se le da tanta importancia a lo que significa la representación de la Virgen en ese estandarte. El estandarte fundacional, no sé si Nacho estará de acuerdo conmigo, responde a esa estilística que de las insignias del último cuarto del siglo XVIII para emparentar ya con el siglo XIX, ¿verdad, Nacho? Sí, evidentemente tiene ciertas analogías con las obras, por ejemplo, de la familia Bazo, Vicente y su hija Antonia Bazo, que dejaron algunas obras para la ciudad de Sevilla, bueno, y repartidas por la provincia, en Marchena hay muchas piezas de esta familia, que pueden troncar un poco con esa estética, porque en realidad, si fuera de 1805, es bastante retardatario en cuanto a estética, porque hay elementos todavía muy rococó en su confección, en algunos elementos, pero bueno, sea de una manera o de otra, que fuera algo reutilizado o bien algo retardatario, pues entronca con esa estética que has hablado bien de finales del 18. Además, Álvaro, tiene influencias y tiene un cierto parecido a los impecados de la propia capital, ¿no? Como por ejemplo el de la salud de San Isidoro, ¿no? Sí, este perfil tan airoso, recortado con esas aletas superiores, el penacho, es tiene analogía con estos impecados de época dieciochesca de la capital. También estamos viendo la pintura, que también puede presentar unas influencias muy importantes, ¿no? La pintura conserva gran influencia de lo que sería la escuela barroca sevillana, de Murillo, de Zurbarán, esos blancos de la túnica, y tiene gran influencia en lo que es la composición con un cuadro que conserva la hermandad, que procedía del convento de San Francisco de Cantillana, y la composición es similar, un trono de nubes abajo, unos arcángeles a los lados, que a su vez ese cuadro responde a una composición similar a un cuadro que se conserva en las gradas de la Catedral de Sevilla, con su capilla propia, que tenía también un rosario público. Y a su vez, creo yo que este cuadro también tiene influencia, o sea, recoge esa influencia de un cuadro de la Capilla Mayor de la Catedral de Granada,
De Alonso Cano. De Alonso Cano, exactamente. Sí, y también una cuestión curiosa en cuanto a la iconografía de la Asunción que aparece en este Sin Pecado, y es que pueden observar que la Virgen aparece sin cíngulo, contrariamente a lo que suele ser habitual en estas representaciones. Y es que esto responde a una tradición piadosa que nos dice que Santo Tomás, lo mismo que llega tarde a la resurrección del Señor, hace lo propio a la Asunción de la Virgen. Y la Virgen, ya subiendo al cielo para demostrar que realmente está subiendo, que ha sido ascendida por su Hijo, se quita el cíngulo y lo lanza al apóstol, que lo recoge y ya acaba de llegar al Padre pues sin ese cíngulo tal y como la vemos representada en la pintura fundacional de este Sin Pecado asuncionista. Bueno, habría que enlazar un poco el tema con otros elementos que también se hacen en ese primer momento fundacional de 1805, que son pues una cruz alzada que sirve como cruz de guía para la hermandad y una serie de faroles que van a acompañar el rosario. ¿El rosario por qué? Porque la hermandad se funda como un rosario de mujeres. Hay que pensar que los primeros rosarios de mujeres son de 1735, cuando se crea el primer rosario público de mujeres, una vez que ya se habían instituido en 1690 los rosarios masculinos, y entonces a partir de ese momento, pues el culto se le va a dar al Sin Pecado. Todavía no hay imágenes a las que se le dé culto en la hermandad. Lo que había era un relieve en la parroquia. Entonces, pues, este elemento era fundamentalmente el fin primordial de la cofradía o de la hermandad, que era procesionar y realizar esos rosarios públicos con este Sin Pecado fundacional. De hecho, Nacho, eso ha quedado en el carisma de la hermandad, sí. Y la devoción que tienen los Sin Pecados es también, claro, muy grande. Vamos a pasar al siguiente Sin Pecado, el de Gran Gala, que procesiona en la noche del 14 de agosto y del 23, el primer y último día de novena, y a mí especialmente me llama mucho la atención el dibujo, Francis, ¿verdad? Que cambia completamente con el anterior, aunque podemos hablar de que se estrena en una fecha cercana a 1805, ¿no? Lo ha comentado Nacho, que el fundacional es retardatario, en cambio el de Gran Gala está en la plena moda de lo que se hacía en el bordado de la época, ¿verdad? Es un bordado de, claro, influencia más bien europeizante, no sé qué. Yo lo veo ya pues algo con ciertas referencias italianas, incluso sí, la pintura tiene cierta relación con cosas italianas, y algo mucho más neoclásico, hay elementos que te ya retrotraen realmente a lo que se está haciendo en esa época en el arte europeo. Se le da el sentido del Sin Pecado más importante con el estilo predominante en el momento, claro, algo aparte, muy a la moda. Aunque no está documentada la fecha, sí está documentada la autoría, que es de las hermanas Zuloaga, que eran unas bordadoras sevillanas, que además eran las conservadoras textiles de la catedral, o restauradoras, ¿no?, por decirlo de alguna manera, era otro cargo que ellas ostentaban, e hicieron piezas muy importantes para la ciudad de Sevilla. Por ejemplo, otra pieza muy en la línea de esto, el Sin Pecado de la Hermandad del Amparo de Sevilla, es obra de estas autoras. También quiero centrarme en la pintura, ¿no, Álvaro? Hemos visto previamente en el Sin Pecado del Dogma a lo mejor unas influencias de pintura más española, y aquí yo creo que podemos ver influencias italianas, ¿no?, en la representación de la Virgen. Exactamente, como decían los compañeros, el Sin Pecado tiene influencias europeizantes, italianizantes, neoclásicas, y esta pintura en esos colores tan vibrantes tiene una estética italianizante que no responde a lo que se venía haciendo en Sevilla. Como decía previamente, hablamos de un rosario, de un Sin Pecado que sale el día 14 y el 23 de agosto con una procesión muy característica del pueblo de Cantillana, ¿no? ¿Cómo se conforma, cómo se crea ese cortejo, ¿no?, tan singular y tan propio del pueblo? Efectivamente, hay que tener en cuenta, como se ha comentado ya en esta mesa, como han comentado los compañeros y como se comentó ayer, que el origen de esta hermandad es un rosario de mujeres y por lo tanto son las mujeres las grandes protagonistas del rezo de este rosario. Es además curioso que los grandes rosarios de esta hermandad, y especialmente los dos rosarios de gala, el de la víspera de la Asunción y el de la última noche de novena, el día 23 de agosto, son dos rosarios exclusivos de mujeres, son absolutamente las protagonistas. Algo que nos puede parecer muy moderno hoy, muy del siglo XXI, pues en Cantillana está sucediendo con total normalidad desde principios del siglo XIX. Entonces se inicia con esta cruz a la que hacíamos antes referencia, de Miguel Palomino, y continúa con dos larguísimas filas, primero las niñas, las adolescentes, las jóvenes, con mantilla blanca, y a continuación las mujeres de más edad con mantilla negra. Cerrando el cortejo, las presidentas, que de una forma simbólica acompañan al Sin Pecado y presiden estas dos procesiones del Santo Rosario. Las peanas también. Se les llama peana también, o sea, popularmente. Es que
Claro. El nombre popular es peana, porque pero... Es peana porque portan simbólicamente el sin pecado. La peana es la que porta para santo, que hagan una, claro. Para que se hagan una idea desde casa, todos aquellos que no conozcan estas procesiones, las peanas son dos mujeres que están justamente debajo del sin pecado y que cogen, ¿verdad? Los dos borlones. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente. Damos un salto en el tiempo, 1960, un sin pecado que para mí tiene una especial devoción en mi corazón. Y aquí cambia todo. Cambian los colores, cambian los bordados y sobre todo el dibujo. Por primera vez ya vemos representada a la propia Asunción Gloriosa de Cantillana en el sin pecado que se entroniza en la carreta de la subida cada tercera semana de septiembre. De hecho, los sin pecados han ido adaptándola bajo el uso de la hermandad, ¿no? Hacía falta un sin pecado para acercar el rosario, se hace el fundacional, un sin pecado para solemnizar la fiesta, se hace el de gran gala, y cuando pues Cantillana recibe ese regalo de la creación de la fiesta de la subida, que se asienta rápidamente en el corazón del pueblo, pues surge la necesidad de convertir la fiesta en un glorioso desfile que preside evidentemente un sin pecado, en el que vemos pintada en esa estampa maravillosa del pintor Juan Antonio Rodríguez esa representación ya no vicaria, ya no española, ya no italianizante, no, la Asunción Gloriosa en su iconografía popular, la que los ojos ven en la iglesia, la que están esperando que suba a su trono para permanecer en él todo el año, y es como la bandera de la esperanza del pueblo de Cantillana que recorre ese día las calles, ¿no? Claro, y además ten en cuenta, haciendo un apunte a la pintura, la lógica es que siendo una representación vicaria de la imagen y teniendo imagen, cuestión que no pasaba anteriormente, sea la representación, como hemos dicho, de la imagen la que esté. Por eso, en los sin pecados anteriores, recordemos, la Asunción llega a la Hermandad de la Asunción y a la Parroquia de la Asunción de Cantillana en torno a 1840. Por ello, los sin pecados que son anteriores, claro, como hemos dicho, el culto se tributaba principalmente a los sin pecados, tienen representaciones de la Asunción. Cuando en 1957, creo que era, aunque hemos comentado ante otra fecha, pero bueno, recogen las actas que se hace el sin pecado, los asuncionistas no pueden hacer otra cosa que no sea representar a su madre en el sin pecado que la va a representar, valga la redundancia, para pasear por su pueblo el día de la subida en la carreta de plata. Álvaro, también llama mucho la atención de este sin pecado, que le hace diferente del resto, que son las joyas que porta, incluso el exorno floral, ¿no? Sí, este sin pecado, al ser el que tradicionalmente se porta en la carreta de plata el día de la subida, o que también se ha usado mucho para peregrinar a diferentes santuarios marianos, a diferentes ciudades, la gente le ha donado muchas medallas, joyas, broches, y es tradicional de hace unos buenos cuantos de años hasta ahora adornarlo con joyas y promesas al sin pecado, ¿no? Bueno, sí comentaría algo sobre este sin pecado, que es el tema que hemos reforzando el carácter votivo con esas joyas que se le dan a ese sin pecado, pero también hay otra cosa curiosa. Se reciclan unos elementos bordados que poseía la hermandad desde el siglo XIX, atribuidos a la Antuna, y por eso el dibujo presenta ciertas asimetrías y ciertos elementos que entroncan con el siglo XIX. Estamos viendo cómo está perfectamente entronizado, me atrevería a decir gloriosamente entronizado en la carreta de plata que diseñara y ejecutara Seco Velasco en 1961, inspirándose en la reciente carreta de plata de la Hermandad del Rocío de Triana. Efectivamente, esta carreta que vemos en imagen es la segunda que utiliza esta hermandad. Cuando en la década de los 50 se añade, porque es una cuestión que habría que abordar, y como comentamos la semana pasada, estaría bien abordar en otros programas, la fiesta de la subida en sí, porque es muy completa y tiene muchos puntos que sería interesante tratar en profundidad. Cuando la hermandad, al acto de la subida en sí, estas fiestas empiezan a tener cada vez más importancia desde los primeros años que se empieza a celebrar, se empiezan a añadir una serie de actos y de elementos. Entre ellos, la procesión con la carreta de plata en los años 50, y para ello la hermandad quiere, que creo que los compañeros lo pueden comentar ahora también en profundidad, una primera carreta que es la popularmente conocida como Carreta del Quintillo, que además recientemente la hermandad la ha restaurado y volvió a procesionar el pasado año 2021. Además, con un punto importante, que fue la primera carreta de Andalucía que volvió a procesionar en plena crisis, o pasado un poco lo más duro de la crisis del coronavirus. Quiero tomarte la palabra, Antonio, y emplazar a nuestra audiencia a hacer en un futuro, y si el señor hermano mayor quiere, que luego le tiraré el guante, otro programa especial sobre la subida en el mes de septiembre, otra de las fiestas más importantes de esta hermandad que celebra
la tercera semana de septiembre, muy singular, muy personal y que es referencia para Sevilla, Andalucía, España y el mundo entero. Pasamos ahora al último de los impecados, el de los devotos, y es que tengo que darle la palabra al señor Sánchez Rico, porque junto con Sánchez de los Reyes diseñó este último impecado que se estrenó en 2021. A mí se me hace una propuesta por parte de unos hermanos en pleno confinamiento, es decir, una cosa muy similar al origen de la hermandad, ¿no? Por la epidemia del cólera y demás, pues una cosa parecida. Estamos en esa situación, que estábamos encerrados en casa, se ponen en contacto conmigo y pretenden pues hacer algo donado por los hermanos, un poco pues en esa situación tan especial en la que nos encontrábamos, y yo me pongo a trabajar. Lo primero que hago es buscar una idea, ¿no? Entonces pues determino con estos hermanos que vamos a tirar pues por el origen de la hermandad, 1805, entonces vamos a hacer algo que entronque con ese pasado, en ese estilo, es decir, siguiendo un poco las pautas de la hermana Zuloaga en el Sin Pecado de Gran Gala y demás, pues se toma esa decisión y ya a partir de ahí se empieza a trabajar. Yo contacto con Javier Sánchez de los Reyes, con el que tengo contacto frecuente porque también es asesor artístico de La Esperanza junto conmigo, y entonces pues él nos diseña ese Sin Pecado en ese estilo, recreando ese estilo de finales del 18, principios del 19. Y bueno, ya después se van buscando los demás artistas que van a confeccionar esta pieza. Isabel Sola va a realizar la pintura. De nuevo volvemos a tirar de la imagen de la Asunción, la que preside la parroquia del pueblo y la que preside y veneran los hermanos de la Asunción. Y posteriormente pues ya se decide el taller de bordado, que fueron las hermanas Rama. Orfebrería Ramón León, la que hizo la vara de plata. Y también pues la cordonería Alba, que hace pues los cordones, que también son muy especiales. Todo se hizo con mucho mimo, mucho trabajo. Ya os comento que el dibujo se hizo en pleno confinamiento. A partir de ahí fue trabajar para conseguir los materiales. Después, cuando ya se podía mover, ir a los talleres. Todo fue así un poco complejo como se gestó. Y siempre, pues, la máxima fue hacer algo de grandísima calidad. Desde la base textil del propio Sin Pecado, que es de seda, tanto el terciopelo como la trasera, que es un moire de seda, en oro fino, empleando talcos de época, es decir, que fuera una recreación del estilo lo más fidedigna posible a lo que se hacía a principios del 19, cuando se fundó la Hermandad de la Asunción. Entonces mi trabajo fue eso, pues elegir la idea de la que íbamos a partir y coordinar todos los talleres, visitarlos y que nos ajustáramos a las calidades. Un poco también, pues eso, ayudar a las hermanas Ramas a reinterpretar ese bordado con las técnicas habituales de la época, es decir, de finales del 19, no las que se emplean a día de hoy en el bordado, y bueno, ese fue nuestro trabajo. Qué patrimonio tan rico, tan singular y tan importante tiene la Hermandad de la Asunción de Cantillana, contando con artistas de primera, y para mí, por supuesto, y para los compañeros de este programa, es un lujo contar con parte de la historia viva de la hermandad, como es Nacho Sánchez Rico en su función de asesor artístico. Vamos a pasar ahora, Álvaro, si te parece, al paso procesional, a la joya de la corona, al altar efímero que sale cada 15 de agosto por las calles del pueblo y remata un conjunto que es único, singular y muy propio del pueblo de Cantillana. Bueno, pues como os decía nuestro hermano Manolo Naranjo, periodista y poeta de Cantillana, el paso de la Asunción está hecho para lucir la gloria máxima, el triunfo rotundo de la Reina del Cielo. Todo el oro puesto sobre él será poco. Con esto se explica perfectamente el paso de la Asunción y la voluntad de su hermandad por crear esta magna obra. Tenemos que remontarnos al principio, a cuando se crea la procesión en el año 1883. En este caso, la hermandad cuenta con unas sencillas andas de maniguetas, porque el pueblo tenía empedrado, muchas cuestas, no había que llevarlo por fuera con maniguetas, un paso con 8 maniguetas, una sencilla canastilla que algunos autores emplazan anteriormente de gusto neoclásico, 4 candelabros esbeltos sencillos, un sepulcro chavado sobre el que va la nube y la Virgen. Es un conjunto muy sencillo, pero ya ahí se muestra la composición, una estética muy especial y un sello muy importante, que es el que la hermandad sigue manteniendo, aunque se hayan cambiado y restaurado y enriquecido elementos, ¿no?
El primer hito en su restauración serían los años 30-40. Hay en el archivo notas de prensa de que Castillo Lastrucci lo restaura. Posteriormente también hay notas de prensa de que Cayetano González le añade piezas en plata de ley. Ya en los años 40 José Rivera le realiza el sepulcro basado en el sepulcro de San Fernando, que es de plata, que está en la catedral debajo de la Virgen de los Reyes. En este caso lo hacemos en talla. Se añaden también otros candelabros más ricos. Y bueno. Bueno, esto apuntando lo que él ha hablado, ¿no? Desde luego, desde 1883 hay una voluntad muy clara de crear un efecto piramidal en las andas, que es clave a día de hoy, es lo que hace especial estas andas, ¿no? La altura, el cómo va decreciendo conforme van subiendo los pisos de estas andas, y eso ya está en 1883, en esas andas tan rudimentarias, está, ¿no? Vemos el canasto, vemos el sepulcro, vemos la nube y la Virgen. Los mecheros de peana, que además refuerzan la unión de los candelabros exteriores con la ascensión de la Virgen en el centro. Y que son además un elemento muy propio de los pasos de gloria en claro, Sevilla también. Que a día de hoy solamente lo vemos en la Alegría, la Virgen de la Alegría, pero era algo muy habitual, los mecheros de peana, que en muchos casos se han suprimido por una mejor visión, pero claro, también se ha empobrecido esa lectura de las andas y ese carácter piramidal que sí conserva, gracias a Dios, el paso de la Asunción de Cantillana. Eso es creo que el elemento primordial y que está ahí en la génesis. Y que se va a mantener durante toda la reforma en las que se va añadiendo esto. Participan ya nombres porque, por ejemplo, lo de los candelabros que has hablado se atribuyen a Francisco Ruiz, Currito el Dorador. Es a quien se le atribuyen esos candelabros de los años 30. Ya después la talla del Sin Pecado de José Rivera García. Después Antonio Vega, cuando ya lleguemos, todavía nos ha hablado de ello, ¿no? La reforma de los años 60, ¿no? Cuando se incorporan los costaleros. Pues un poco siempre tomando artistas de referencia de la época, de la ciudad de Sevilla, que son los que van enriqueciendo las andas y en este afán del pueblo y del amor hacia la Virgen, pues de engrandecer y enriquecer estas andas cuanto más se pueda mejor. Yo creo que hay un acontecimiento fundamental, no sé si Antonio estará de acuerdo conmigo, que es la incorporación de los costaleros, que va a hacer posible con un movimiento todavía, pues digamos, más espectacular de las andas, que se termine concibiendo ese conjunto piramidal con los elementos que podían faltar o que se podían enriquecer, por supuestísimo, encima del sepulcro, ¿no? Pues la fantástica nube de Sebastián Santos, ¿no? No sé cuál es el sentido que tiene, cuál es la voluntad que puede tener la Junta de Gobierno, la Junta de Señoras en aquel momento para llegar a ese gran proyecto como era la nube. Claro, aquí hay que tener en cuenta algo que hemos comentado antes y es este nombre fundamental de don José Hernández Díaz. Es decir, aquí hay un grupo de señoras apoyadas después también por una serie de hombres, aunque directamente la hermandad sigue siendo de mujeres, pero bueno, que están muy involucrados y que participan de distinta manera en toda la vida de la hermandad. Y a eso se le añade una serie de asesores artísticos alrededor que van a conseguir que la hermandad siempre aspire a la excelencia en todo lo que venga a redundar en el culto a la Asunción, a la Virgen de la Asunción. Por eso, por ejemplo, cuando llega la hora de incorporar costaleros, y es posible, como comentaba Álvaro, incluso Manolo Naranjo en este libro que escribió en 1953, y habla del paso de la Virgen, y dice que aún es imposible, de alguna forma, el atastar el paso a costaleros por lo empedrado de las calles, las cuestas que hay, que dificultarían mucho la procesión. Y unos años después, sin embargo, ya vemos que eso sí se hace posible. Es decir, que el empeño de los asuncionistas de nuevo viene a superar esas dificultades que van surgiendo porque creen que una forma de mejorar la procesión y el culto externo a la Virgen es adaptar el paso a costaleros. Y vemos que se consigue de esta forma y se remata el conjunto de alguna manera, aunque eso no lo tratará ahora Álvaro también, con la incorporación de la nube de Sebastián Santos en 1971. ¿Qué podemos añadir de la nube, Álvaro? Además, date cuenta que el 15 de agosto es complicado visualizarla por la cantidad de elementos que van en el paso, pero hace poco hubo una exposición donde se pudo ver de cerca y es que es una obra técnica con un virtuosismo excelso, ¿no? La exposición monográfica de Sebastián Santos que realizó la Hermandad del Cerro, ¿no fue? Exactamente. Pues mira, la nube es que es lo que completa realmente la talla de la Asunción. Ella tiene más peanas de ángeles, pero la que realmente la engloba, la acoge y la acompaña en volumen, en movimiento,
y incluso cromáticamente es la nube del paso, por eso le da esa espectacularidad, como decía Antonio. El asesoramiento es muy importante. Don José Hernández Díaz, que es una persona muy principal en el patrimonio en el Reino de Sevilla, desde antes de la guerra ya, siempre estuvo acompañando a don José Arias, que era el cabecilla de la hermandad, que acompañaba a su hermana, la mayordoma, y a sus familiares. Este hombre, desde antes de la guerra hasta los años 70, estuvo aconsejando a la hermandad, y la excelencia de este patrimonio se lo debemos a él. Como posteriormente comentaremos, hemos tenido otros asesores como Pepe Asián, que felizmente, o sea, que recordamos con mucho cariño, y ese asesoramiento de estas personas tan principales ha hecho que el conjunto sea tan espectacular. Yo diría, Álvaro, que yo que conozco un poquito la historia, que don José Arias es a José Hernández Díaz tanto como Pepe Asián a Romualdo Rodríguez, ¿verdad? Que fueron compañeros de trabajo y de labor que... Y dos enamorados de la Virgen, como no ha habido No lo podemos olvidar. Hablando de ese tema, de ese cambio de los 60, también es clave, porque teníamos la estructura, pero no teníamos la estética. Cuando se hacen los respiraderos, eso va a dar la clave estética del paso, porque al añadirse al canasto antiguo los medallones, donde se combina la plata y la talla, pues ya se define estéticamente el paso, aunque estuviera incompleto. Pero eso ya manda en la estética del paso, que es la que se ha depurado hasta los días de hoy. Levanto la mano, a ver quién me puede responder a esta pregunta, a lo mejor Álvaro es posible. A ver. ¿Cuánto mide el paso de la Asunción Gloriosa, incluyendo a ella, ¿no? ¿Hasta cuánto se eleva esta obra de arte efímera? Pues alrededor, bueno, no llega, pero casi 5 metros y medio. Lo que mide la puerta de la parroquia, que de hecho, después de la guerra, es la Hermandad de la Asunción la que reconstruye la portada de la parroquia de la Asunción y agranda el hueco de la puerta para que la Virgen salga con más facilidad. O sea, que la medida de la puerta de la parroquia está hecha para que salga la Asunción. Sí. Qué bueno. Oye, por cierto, tenemos que hablar de la iluminación artificial, ¿no? Algo tan propio y tan singular de Cantillana, que cuando vienen los visitantes a ver la procesión por primera vez, uno de los aspectos que más llama la atención, ¿no? Sí, claro, que estamos acostumbrados a la iluminación. Eso son bombillas. Claro, la gente llega y les choca, incluso les resulta a lo mejor un poco extraño, porque la costumbre es ver, nadie se imagina hoy un paso de palio a lo mejor con luces eléctricas. Pero claro, como creo que Francis lo apuntaba ayer, es que cuando empieza a entrar la iluminación artificial era lo más novedoso, o sea, era lo mejor, y repetimos, las asuncionistas siempre pretendían lo mejor para la Virgen. Entonces, en una procesión además que siempre ha tenido un marcado carácter nocturno, una iluminación a base simplemente de luces de cera dificultaría la visión de la Virgen en su totalidad. Entonces, en 1918, y de forma pionera en Cantillana, la hermandad adopta una iluminación artificial, en este caso a base de gas comprimido, si mal no recuerdo, para el paso, que causa, bueno, pues tan buen efecto que posteriormente se utilizará en otros casos, ¿no? Y que se ha sabido mantener en esta hermandad hasta día de hoy, en este caso con iluminación eléctrica. Habéis atisbado una cosa antes sobre Castillo Lastrucci y una posible participación. Pensar que Castillo Lastrucci después en Sevilla va a realizar la inclusión de elementos eléctricos en algunos de sus pasos, en el paso de la Virgen de la Luz y en el paso de los panaderos. Es a posteriori, estamos hablando ya en la inmediata posguerra. Entonces, pues, yo lo dejo ahí, ¿no? Brevemente, para ir concluyendo este análisis, Francis, te lo voy a dejar a ti. El paso de la Asunción se puede caracterizar por estar repleto de angelitos, que al fin y al cabo es un conjunto de diversos autores, diversas etapas, que todo confluyen en el perfecto paso de la Asunción. Vamos a analizarlos y describirlos brevemente. Bueno, los ángeles tienen varias fases. Primero están los ángeles, digamos, que vienen con la Virgen ya en 1840, que la acompañan en ese primer trono de nubes que trae la imagen cuando llega a Cantillana, y ahí se van pues añadiendo diferentes piezas de diferentes autores, también de diferentes orígenes, y la gran aportación de ángeles que se hace al paso tiene, primero, pues, la gran nube, ¿no?, del paso de 1971 de Sebastián Santo. Asoman los querubines y las cabezas de los ángeles a los pies de la Virgen, los ángeles de las esquinas, que son también muy importantes, si no recuerdo mal, de los años 80, que se incorporan, y algunos más que se van a añadir ya en el conjunto de los respiraderos, cuando se termina de decorar el paso ya en la etapa contemporánea, que eso Álvaro tiene quizás más que añadir. Los ángeles de las esquinas se incorporan en el año 81, pero son unos ángeles que ya poseía la hermandad y son dieciochescos, son portentosos. Los ángeles que recogen las cartelas también son del siglo XVIII, se incorporan cuando se incorporan las cartelas. Luego, posterior, los últimos que se incorporan al,
al conjunto son de la última restauración del año, que se da entre los años 2007 y 2010, que son de Fernando Aguado y completan la crestería de la canastilla. En esta restauración, que ya fue el culmen de esta magna obra, entre 2007 y 2010, se añade al respiradero y a la canastilla una serie de miniaturas en marfil que enriquecen mucho la iconografía del paso y también en la materialidad. Ya no solamente es madera dorada, plata de ley, sino que también marfil para rizar el rizo. Vaya. Y bueno, pues se compone con una serie de ángeles en la canastilla, apostolado en el respiradero, Santa Ana y San Joaquín en los laterales, San José en la delantera con el Niño de Dios arriba, y detrás San Sebastián y la Virgen de la Soledad, que son los patronos de Cantillana. También tenemos las miniaturas de San Fernando en la trasera y de la Inmaculada Concepción en la delantera, ¿no? Dos imágenes de pequeño formato, que la Inmaculada de Barbero, también de los años 60, que preside de la delantera, y el San Fernando de José Manuel Cosano, exactamente, que preside la trasera. Y para ir terminando este resumen, Francis, quiero hablar contigo del esorno floral, ¿no? Además que es doble. En primer lugar tenemos las cuatro esquinas que están completadas de nardos y luego el esorno floral del sepulcro, ¿no? A ver, cuéntame. Porque son dos tradiciones unidas. Está la tradición litúrgica de ese sepulcro del que brotan las flores frescas en el momento en el que la Virgen va a subir al cielo, a todo lo cual pues le añade el pueblo de Cantillana el aroma incomparable de los nardos en las esquinas. Para cerrar ya, si venimos hablando de que el paso es pues un verdadero derroche de arte permanente, pues el arte efímero también representado en las flores que lo cubren y lo adornan. Y estamos viendo ahora, Francis, ¿verdad? Perfectamente lo que estás explicando, las flores del sepulcro y las cuatro esquinas de nardo, ¿verdad? Son, bueno, una muestra perfecta de la labor, la gran labor que hace el equipo de Añil, ¿verdad? Que desde hace tantos años ya viene completando la iconografía del paso. Ese formato mucho más moderno, mucho más actual, mucho más colorido en el sepulcro, muy propio para lo que cuentan la tradición sobre esa asunción de la Virgen y lo que ocurrió en ese momento, y por debajo los nardos en las esquinas y por supuestísimo las petaladas que le terminan de dar la última pincelada, como una pincelada magistral a todo lo que la flor es lo vibrátil, ¿no? Es una cosa, concepto que gracias al trabajo de estos artistas que siguen un poco la línea de la Escuela de Arte Floral de Andalucía, pues se consigue esos efectos de que la flor no es un elemento inerte, que no tiene movimiento, sino que la flor tiene movimiento. Uh-huh. Y eso también complementa el andar del paso, ¿no? Al moverse las esquinas, las flores del sepulcro, es una sensación mucho más sensorial, ¿no? Que como se ponían antiguamente las flores, que no se movían. Claro, una viveza mucho mayor. Pues ahí queda este análisis del patrimonio. En primer lugar hemos hablado de los impecados, luego del paso, y vamos a rematar contigo, Nacho, sobre el aparato de cultos, muy brevemente, que se estrenó en el siglo XX. Bueno, el aparato de cultos que conocemos hoy se estrena en los años 30, en el 34 en concreto. Pero bueno, la tradición venía de antes. Vemos escenas, antes eran más como una representación de la gloria, porque había un telón con ángeles que rodeaba a la Virgen. Y ya a partir de los años 30, que es cuando se incorporan las gradas de Seco Velasco, y se incorpora el dosel, que lo diseña Cayetano González, en la documentación que tenemos, desconocemos el taller que hace la gotera del dosel, pues entonces ya se configura la estética de ese altar de novena que se instala todos los años en la parroquia de Asuncionista. Antiguamente también estaba reforzado por el tema de la luz eléctrica, a día de hoy no, a día de hoy tiene iluminación natural, pero un poco en ese sentido de engrandecer los cultos de la Virgen, pues se encargan en esa época tan problemática unas gradas magnificentes. Unas gradas, son cinco gradas que alcanzan una gran altura, este dosel que complementa la imagen, después ya recientemente se incorporó una peana decimonónica de muchísimo valor que eleva a la Virgen sobre este conjunto, se han añadido credencias, paños de altar. Todo casi siempre con adquisiciones de piezas de anticuario que vienen a engrandecer y a dignificar este solemne aparato de novena que posee la Hermandad de la Asunción. Álvaro. Pues hacía Nacho referencia a este anterior aparato de cultos que constaba de un telón con ángeles pintados representando la gloria. La Virgen se elevaba sobre unas gradas de madera. Tenemos constancia documental de que este telón se estrena en el año 1898, hace ahora 125 años. Las gradas de estas de madera eran anteriores, con varias reparaciones que se hicieron a lo largo de la historia, pero existió
un fondo anterior, que no sabemos, no tenemos constancia de cómo era, que 3 años antes de este estreno sufre un incendio el día de la Asunción. En la función principal se prende este fondo, no teniendo que lamentar males mayores, se puede apagar y prosigue la función a la titular de la parroquia. Y como ha dicho Nacho, en el año 35 se decide cambiar este altar más, más sencillo, ¿no?, de madera y este telón, por algo mucho más espectacular, que son estas gradas, que son de una calidad excepcional, y este dosel, diseño de Cayetano González, que es una cosa que pasa un poco desapercibida, pero es un hecho importante, de que es de los pocos aparatos de culto histórico que se conservan en el Reino de Sevilla. Tenemos el de la Virgen del Valle, el de la Virgen de Gracia de Carmona, que son anteriores, pero este ya casi tiene un siglo y es de los pocos aparatos de culto de esta magnitud que se conservan. De hecho, los acontecimientos tristísimos de 1936 hacen que se pierda uno también muy importante. Nacho lo recordará, las referencias que quedan del altar de la parroquia de Santa Ana, que también tenía su gran aparato de plata, que se pierde en aquellos momentos. No se sabe exactamente muy bien qué pasó, pero bueno, va a correr un tupido velo, pero realmente no sabemos qué ocurrió. También vuelve a estar la figura de José Arias por medio en la adquisición de estas gradas. O por lo menos así lo atestimonian los documentos, ¿no? El gran benefactor en esos, bueno, durante varias décadas de la hermandad. Y un altar curro, por cierto, que ha ido evolucionando en el tiempo, lo mismo que evoluciona el patrimonio musical de la hermandad, destinado a la novena, a los cultos de la novena. Todos vuelven los ojos a nuestra querida Asunción Rodríguez, nuestra diputada mayor, que se encuentra aquí con nosotros, que ha sido siempre una gran valedora de ese patrimonio de culto interior, de culto interno de la hermandad, por el que han pasado los mismos artistas que pasaron por lo plástico, por los materiales, pues también por la música, ¿no? Los más importantes compositores de toda la etapa contemporánea, pues han pasado por el patrimonio de la hermandad, ¿no? Hablamos desde en las marchas procesionales, el maestro López Farfán, el maestro Braña, el maestro Borrego, todas las coplas de la hermandad y todas las marchas procesionales que configuran esa banda sonora imprescindible de la hermandad de la Asunción de Cantillana. Yo de verdad invito a todo aquel que esté viendo este programa a que vaya un día de novena a la parroquia de la Asunción de Cantillana. O dos o tres, curro. O dos o tres. Pero yo primero uno, ¿no? Para que vean, para que comprueben el cristianismo que allí se respira, la afluencia de público tan importante por parte de todos los hermanos que van a la novena. Y yo lo dejo ahí. Ojalá todas las hermandades de Sevilla tuvieran la afluencia a sus cultos internos que tiene la Asunción de Cantillana. Fácil. Además, la hermandad tiene programada una serie de actos también que van articulando la novena, el rosario de la víspera, el domingo intermedio en el que se celebra la procesión con el Santísimo Sacramento por las naves de la parroquia. Todas las jornadas están dedicadas a un colectivo de la hermandad, la jura de los niños, el juramento de los jóvenes y al final pues la última noche de novena, que es como otra función más. Muy bien, pues ahí ha quedado analizado en su conjunto el patrimonio material de la hermandad. Le doy las gracias a Ignacio Sánchez Rico. Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros, por formar parte de la Hermandad de la Asunción de Cantillana y por enriquecer aún más su patrimonio. Gracias. Nada, pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Pues en unos instantes se va a sentar aquí el nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Asunción de Cantillana. Volvemos en 5 segundos. No podía terminar este programa dedicado a la Hermandad de la Asunción de Cantillana sin saludarle y darle la bienvenida al nuevo hermano mayor de la Corporación Cantillanera, José Antonio Ortiz. ¿Qué tal? Bienvenido al cielo de 101. Un placer. Hola, buenas tardes, curro. He llegado un poquito apresurado, pero bueno, he llegado. Qué nada, importante. Para mí es un honor estar hoy aquí. Y antes de empezar a hablar nada, te voy a dar la enhorabuena porque me han llegado muchas llamadas de mis hermanos dando la enhorabuena a 101 por el programa de ayer. Han estado muy contentos y que ha estado estupendo, y yo te tengo que trasladar lo que mis hermanos me trasladan, darte la enhorabuena al programa. Yo hago lo mismo, hermano mayor, por las facilidades que ha ofrecido esta corporación a 101 Televisión Sevilla para que estos dos programas sean posibles, para difundir y contarle al mundo entero lo grande que es la Hermandad de la Asunción de Cantillana y, sobre todo, tenemos que mencionarlo, para retransmitir el próximo 15 de agosto, gracias a Blogosur, la salida procesional de la Asunción Gloriosa de Cantillana. De esta forma,
esta hermandad vuelve a estar presente en la televisión local, en la TDT, concretamente en el número 43, una salida procesional que, como digo, podrán disfrutar el próximo 15 de agosto. Además, tengo que contarte una curiosidad, y es que justamente el día de las elecciones, el día que fuiste elegido como hermano mayor gracias al pueblo de Cantillana, fue mi cumpleaños. Así que, por partida doble, enhorabuena. Estamos contentos los dos. Sí, sí, fue un éxito total y rotundo. Hubo mucha afluencia de hermanos. Fue por un 92% del censo. Estuvo, vamos, yo estoy muy contento con mis compañeros de junta por el apoyo y el respaldo que tenemos del pueblo asuncionista. Hombre, nosotros ilusión tenemos toda la del mundo y ganas de trabajar más todavía. Así que yo espero y deseo, ya lo dije en la toma de posesión, que espero no defraudar al pueblo asuncionista. No, no, yo creo que no vamos a defraudar al pueblo asuncionista, porque entre todos yo creo que vamos a hacer volver que la hermandad que esté siempre donde siempre ha estado, en lo más alto, tanto en patrimonio, en todos los aspectos, religiosidad, en todos los aspectos, la hermandad va a seguir en el nivel que siempre, desde sus fundadores hasta nuestros días. Y también en presencia televisiva, ¿no? No solo con 101 Televisión, sino también con todas las retransmisiones que esta hermandad va a llevar a cabo en sus próximos cultos, tanto de agosto como de septiembre, con la subida. Por cierto, lleváis en el cargo, desde que tomasteis posesión, 4 meses, y si me permites tutearte, hermano mayor, ¿qué ha cambiado en la hermandad desde entonces? ¿Qué habéis mejorado? ¿Qué habéis realizado esta nueva Junta de Gobierno, que sin duda se caracteriza por ser joven y por no tener miedo a los cambios y hacer cosas, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Hombre, claro, la idea es trabajar por ella. Si no trabajamos por ella, para nada entramos. Desde que entramos en la hermandad, nuestro objetivo es, y en estos 4 años, es mantener el patrimonio que hemos heredado de nuestros mayores, de nuestros antepasados. El patrimonio es muy rico, pero el patrimonio tiene ya algunas piezas, tienen 200 años. Hay que mantenerlo. Y nuestra prioridad es mantener patrimonio. ¿Que se puede enriquecer? Evidentemente se va a enriquecer. Pero fundamental es el patrimonio de la hermandad que hemos heredado de nuestros mayores, que es muy rico, pero muy extenso también. Y eso conlleva mucho sacrificio, pero nuestra idea es fundamental es el patrimonio de la hermandad y enriquecerlo. Ya se está enriqueciendo. Este año, si Dios quiere, en la novena se va a volver a poner las lámparas del medio punto del altar mayor. Se va a estrenar, por lo menos, si siete. No me corrí mi prioste, ¿cuántas siete, lámparas? Siete. 7 nuevas arañas. En 4 meses buscarse 7 arañas está bien. Y montarlas. Y montarlas, que hemos estado de anticuario, hemos estado ahí. Y gracias al equipo de Priostía, que hay muchos trabajando, se va a poder conseguir. La idea es esa, fundamental. Hemos puesto la sala de exposición del paso visible, con los tapices colgados, porque tenemos un patrimonio muy amplio, pero hay que exponerlo. Y la idea nuestra en estos 4 meses es ponerlo. Y en la Casa Hermandad también estamos de obra, desde que entramos estamos haciendo de obra. Hemos hecho una sala capitular en la segunda planta, que no existía. Y el archivo también se está modernizando. La idea es poner la hermandad al día y moderna, para que tú me entiendas, y trabajar por ella. Y además también, hace poco se celebró una fiesta precisamente en la calle Martín Rey para recoger fondos y seguir engalanándola más aún si cabe. A ver, cuéntame la anécdota que tienes con esta calle y los nuevos adornos, los nuevos arcos que se están preparando. La anécdota fue que un día, hablando aquí con mi prioste, que por cierto todavía no estábamos, teníamos presentada la candidatura, pero no, todavía no estábamos elegidos, que la calle Martín Rey, porque es una demanda que traía el pueblo asuncionista durante muchos años. Yo he estado en la junta anteriores, pero yo me he llevado 8 años fuera y yo estaba escuchando al pueblo. Y eso me ha servido mucho, porque yo estaba en la bulla del pueblo y he escuchado las inquietudes que tenía el pueblo. Y yo he ido grabando. Y ahora voy a intentar realizar lo que yo he escuchado del pueblo. Y una de las necesidades del pueblo era la calle Mantirrey, enriquecerla. Yo me fui en diciembre para la Inmaculada, me fui a Malta, porque los dibujos de Malta, los artistas. Yo cogí una cita con un artista de Malta, porque nosotros tenemos un allegado a la hermandad, un tal amigo nuestro de allí de Malta, de Mosta, que allí hay una asunción que es preciosa también, Mars, que es escrito en el boletín de la hermandad y viene mucho, que es un asuncionista más, porque la asunción es muy grande, está en todo el mundo, gigante. Desde Filipinas, Malta, en todas partes. Y yo concreté con él que me buscara el mejor artista que había en Malta, y él me hizo una cita con Jeremy, un chaval de allí de Malta.
un dibujante, artista, y tuve una cita con él, le di la idea que traíamos de Cantillana, y en Semana Santa, Marc vino a Sevilla a ver la Semana Santa, me trajo los dibujos, los vimos en la hermandad, lo aprobamos, y lo hemos aceptado, y lo están realizando en Malta, con las técnicas de Malta, porque allí es diferente aquí, y está aprobado y se va a realizar. Pero este año queremos estrenar los dos arcos de madera que ha diseñado aquí mi prioste. Y va a ser el primero. Va a llevar dos arcos de madera, cuatro banderines, ¿no? ¿Se llaman? Tú habla tú, que eres el artista. Ah, no. La primera fase que se tiene que estrenar este año son dos portadas de madera, dos portadas retablo, que van a enmarcar lo que es la entrada y salida de la calle Martín Rey. Después, como comenta mi hermano mayor, se le ha encargado a los artistas malteses que hacen allí unas decoraciones efímeras espectaculares, tanto los dibujos como la ejecución de unos pabellones al modo que ellos los ponen, cuatro pabellones, y el resto llenarlo con gallardetes decorados como al modo que ellos lo hacen, un dibujo exclusivo para nosotros y pues a la estética también nuestra, con nuestros ángeles, con nuestros detalles en nuestro celeste y apóstoles, ¿no? Van a su apostolado, exactamente, muchos detalles. Y además haciendo ver una cuestión que se da en esta nueva decoración, este enriquecimiento, y es que se pretende unir de alguna manera la vanguardia que supone traer a Cantillana una decoración típicamente maltesa, toda vez que se conserva algo tan tradicional en la decoración efímera de nuestras calles como son los dos arcos retablos de los que hablamos, que bueno, antiguamente tenemos testimonios gráficos de su presencia en todas las entradas de la calle principal, de la plaza principal, perdón, de Cantillana, como es la Plaza del Llano, y que por los avatares propios del tiempo, con excepción del arco de la calle Vereda, se han ido perdiendo, y que de alguna forma vamos a recuperar en esta calle Martín Rey, y va a hilar toda esta decoración efímera, uniendo el pasado de la hermandad y mirando al futuro y a dónde nos queremos proyectar. Hablando concretamente de la decoración y la engalanación de cara al 15 de agosto, yo creo que este también es otro de los grandes secretos de Cantillana y sobre todo de la Hermandad de la Asunción. Todo aquel que va por primera vez siempre le llama la atención la devoción del pueblo hacia su Virgen, por supuesto la imagen, el paso, el conjunto, y también todos los adornos, todas las banderolas, gallardetes, arcos, incluso las propias bombillas artificiales que se colocan durante todo el recorrido, ¿no, Álvaro? Lo estamos viendo ahí en pantalla, la propia decoración de la calle Martín Rey, siempre tan elegante, tan fina, y es algo que siempre es muy fotografiado por todo aquel que va al pueblo, ¿no? Lo más importante de esto que me comentas es que es algo totalmente espontáneo. Bueno, espontáneo no por la ejecución, porque está todo muy planeado, espontáneo porque surge del pueblo. Es el mismo pueblo, por calles, que se organiza en alcancía. Se dedican todo el año a recaudar dinero con loterías, con donativos, para llegado el verano tener ese dinero preparado para iluminar las calles, decorar con banderitas, montar sus arcos, que es muy propio de Cantillana. Antiguamente se decoraba de otras maneras, y tenemos testimonio gráfico de la calle Martín Rey con arcos de papel picado y farolillo, por ejemplo. En la actualidad lo que nos ha quedado como tradicional es la banderita de tela celeste y blanca, y los arcos, que el arco original antiguo que nos queda es el de las veredas, pero se incorporaron después otros como el de Buenavista, Cuesta del Reloj, Calle Real, o el mío, que no me puedo ir de aquí sin nombrarlo, mi arco de la calle Cantarrana, que es una calle muy, muy señalada y muy importante para mí, por lo menos. Claro. Y bueno, lo que comentábamos también, enlazando con la calle Martín Rey, hay un poema de la calle Real, de mediados del siglo XX, que decía: está la calle Real con gusto tal adornada que no será superada por otra de capital. Al contemplarla exclamé: ¿qué artista la dirigió? Y una voz me contestó: un gran artista, la fe de la que se afana la hermandad de la Asunción, esa fe que es soberana. Y en esto te enlazaba de que la educación ha evolucionado. Hemos perdido el papel picado, lo hemos desechado, tenemos banderitas, tenemos arcos, pero lo que aspira siempre la hermandad de la Asunción es hacer una hermandad de capital. Lo hemos visto en el paso, lo hemos visto en el sin pecado de los devotos, lo hemos visto en el altar de cultos. No pertenece a los pueblos, no es una hermandad popular. Es una hermandad popular, pero una hermandad que aspira a la capitalidad en toda su estética y en toda la calidad de las cosas que ejecuta. Y lo es, Álvaro. Influye en la capital, en la provincia y en Andalucía. Esta forma de engalanar las calles, esa devoción, esa manifestación popular, esos gritos, esos vivas, influyen y marcan la tendencia
no solo en la ciudad y en la provincia, sino en toda Andalucía, y vemos claramente cómo este tipo, este formato de procesión y esta devoción tan propia, tan singular y tan única, se imita, vamos a decirlo así, en otras partes de la Andalucía cofrade, ¿no? Lo ha dicho Álvaro, realmente lo que nosotros vemos con nuestros ojos en Cantillana hoy en día no es más que lo que en Sevilla se hacía con plenitud y con orgullo y con muchísimo gusto cuando las glorias de Sevilla, las fiestas populares, se desarrollaban a final del siglo XIX. Es decir, la Hermandad de la Asunción mantiene vivos los modelos que en Sevilla, por cuestión del crecimiento de la ciudad, de la población, del éxodo a las periferias, se fue perdiendo. Y yo creo que Cantillana, por supuesto que no tiene ningún complejo, pero que nadie tampoco tiene que acomplejarse porque digan que su estilo de hacer las cosas es como el de Cantillana, puesto que Cantillana lo que ha hecho ha sido mantener la más pura esencia del arte efímero vinculado con las devociones marianas. Por cierto, en 2025 creo que va a pasar algo muy grande en Cantillana, porque se celebra el 75 aniversario de la proclamación del dogma. ¿Qué actos tiene en mente esta Junta de Gobierno? Entiendo que se ha creado ya la comisión, pero ¿qué se está pensando, qué se está preparando para algo tan importante que defendió por primera vez la Asunción de Cantillana en la provincia de Sevilla? Como tú comprenderás, la comisión está creada. Yo ahora mismo no te voy a decir los actos que tenemos pensado hacer. Como tú, hombre, la comisión está ahí, hay muchas ideas, la Virgen saldrá, porque siempre han salido los aniversarios. En el 2000 salió y ahora en el 2025 va a salir, pero acto va a haber. La idea de la hermandad que presido es que sea algo inmenso y recordado en la historia. Es nuestra idea. Yo te voy a dar una pequeña pincelada. Venga. Una nada más, no te puedo dar más. Si Dios quiere y ella también nos da fuerza, la idea de esta Junta de Gobierno es que en el 2025 la Casa Hermandad ya esté hecho el Museo de la Virgen, todo su enseres, todo su patrimonio esté expuesto para todo el que nos visite pueda ver el patrimonio tan rico que tiene la hermandad. Es la idea. Hay muchas ideas más, como tú usted comprenderá, Curro, no se lo voy a decir porque si no, no tiene, pierde el encanto. Pero la idea de esta Junta de Gobierno es que sea algo grandioso, que quede el recuerdo como quedó el año 2000, que todavía hay hermanos y forasteros que vinieron a acompañarnos, que se comenta. Como esa salida ninguna. O tenemos que volver a eso, que en el 2025 que en los anales de la historia de la hermandad. Esa es nuestra idea y en ello estamos. Nos apuntamos ya en rojo la fecha en el calendario del próximo 1 de noviembre de 2025. La Asunción Gloriosa saldrá en procesión triunfal a encontrarse con su pueblo de Cantillana. Para terminar, hermano mayor, ¿cómo se le explica a una persona de fuera, a una persona que nunca ha conocido esta profesión, lo que significa ser asuncionista? Eso es muy fácil, que el 15 de agosto vaya a ver a la Virgen en la calle. Tan simple como eso. Tú las conoces porque has estado allí, pero yo conozco gente que por estar en la hermandad llegan a la hermandad preguntando por un boletín. Yo no sé lo que tendrá la imagen. Pero hay gente que van, lo mejor están por la mañana, la Virgen de los Reyes. Niño, esta tarde vamos a unos amigos. Yo te hablo de un chaval que vino de Jaén. Me tocó a mí. El chaval llegó, estuvo por la mañana viendo a la Virgen de los Reyes. Y un chaval de Tomares le dice, vamos a ir a Cantillana que sale una imagen de la Asunción que te va a gustar. Otra vez, no era muy, que no tienes muchas ganas de procesión otra vez. Al favor, vamos a ir. Yo no sé lo que tiene la imagen, porque la imagen transmite mucho a... transmite mucho, que ese chaval todos los años vuelva a Cantillana. No sé lo que tiene, pero la bien lo que hay que verla en la calle, el movimiento. Y otra cosa que es muy peculiar de nosotros allí en Cantillana es que se le canta todo recorrido a la Virgen. Eso a la gente le impresiona mucho, que toda la noche, desde que sale, que se le canta el himno, hasta que se recoge, durante todo el recorrido se le canta, el pueblo está arropándola y cantándola a la vez, con la banda, que eso es difícil. Pero eso es lo que más le llama la atención, porque yo veo a gente que no son de Cantillana y se saben todas las coplas de la Virgen, todas las coplas de la Virgen. Y yo, por curiosidad, le pregunto, ¿usted de dónde es? Yo soy de tal sitio, ¿usted de dónde es? Yo pregunto, porque me llama la atención. No es que es difícil saber
sabe las coplas de la Virgen, porque hay gente de Cantillana que lo mismo ni se las sabe, y hay forasteros, como yo le digo, que se las saben enteras, foráneos que vienen, que se saben todas las coplas y la cantan al unísono que nosotros. Y es una de las cosas más relevantes que yo creo que le llama más la atención a las personas que vienen a ver la Virgen. Yo digo, y la Virgen la atrapa. José Antonio, sí. Cuando uno es hermano mayor, cuando uno le pone la perla a la corona, que significa rematar toda esa estructura de trabajo en la hermandad, cuando has tenido entre tus hermanos o entre los devotos de la Virgen a un santo, porque ya tenemos al padre Arias, la iglesia lo ha declarado santo, el primer santo asuncionista. ¿Qué significa? Yo creo que con eso casi que podríamos cerrar, ¿no? ¿Qué significa para alguien como tú, que desde pequeño ha vivido esa experiencia de ser hermano asuncionista, ser un hermano mayor y entregarse a esa tarea? Hombre, yo llevo trabajando por la Virgen desde chico, prácticamente. Yo estuve desde... Es que lo que volvemos, a nosotros nos lo inculcan nuestras madres y nuestras abuelas, porque en todo el mundo... La gente le canta a los niños nana, a nosotros desde chiquititos nos cantan el himno, para que nos dormamos, para que el niño se duerma, el himno, las abuelas, las madres, eso lo llevamos desde los chicos. Yo, para mí, es el orgullo más grande que puedo tener, ser hermano mayor de mi hermandad desde chico. Yo he estado en la junta, he estado de costalero, yo he hecho de toda la hermandad, y ahora me ha tocado ser capitán, como yo digo, el capitán de la nave. Yo espero y deseo no defraudar a nadie. Ilusión, he vuelto a lo dije al principio, ilusión no me gana nadie, y ganas de trabajar por ella menos. Y yo creo que para mí el orgullo más grande que un asuncionista puede tener, a la vez responsabilidad de ser el capitán del barco. Pues hayan escuchado al nuevo hermano mayor de la Hermandad de la Asunción Gloriosa de Cantillana, José Antonio Ortiz. Francis Segura, muchísimas gracias por acompañarnos en estos dos programas especiales, y nos emplazamos al día grande, al 15 de agosto. Allí estaremos. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Curro, por abrirnos las puertas de este tu programa para poder transmitir al mundo entero lo que es la Asunción de Cantillana. Álvaro Domínguez Sastre, gracias, Prioste. Muchísimas gracias a ti y al programa por habernos permitido participar, y bueno, nos vemos en Cantillana de la Asunción. Y por último, José Antonio, de verdad un auténtico placer. Muchísimas gracias por todo lo que está haciendo esta hermandad con esta casa, con 101 Televisión Sevilla, y nos emplazamos, si ella quiere, al 15 de agosto. Yo, para terminar, lo que invitaría a todo buen cristiano que nos acompañe el 15 de agosto y esté cerca de ella. Se alegrará muchísimo. El que no la conoce, se alegrará mucho. Y verá. Porque todo el que va una vez repite ya toda la vida. Se engancha ella. Pues eso puedo confirmarlo yo. Aquí terminan estos dos programas especiales dedicados a la Hermandad de la Asunción de Cantillana. Nos emplazamos el próximo 15 de agosto a partir de las 8 de la tarde a una retransmisión extraordinaria para cubrir la salida procesional de la Asunción Gloriosa de Cantillana, gracias a la producción de los amigos de Blogosur. Sin nada más que añadir, tengan la amabilidad de ser felices y viva el orgullo de ser asuncionistas.